Bueno, Sergio, ¿qué estás haciendo por aquí por Urdinarrain? No, la idea de Urdinarrain, la visita de hoy, responde a una invitación que he recibido y que tiene por objetivo poder ofrecer a toda la comunidad de Urdinarrain, digamos a todos los vecinos que estén interesados, una charla y una contarles qué significa lo que está hoy en marcha, que es el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada. Este es el objetivo de la visita de hoy, porque uno considera que este plan nacional, que está en marcha, en pleno desarrollo de la provincia de Entre Ríos, significa, sintéticamente, Javier, ¿no? Significa la posibilidad de brindar un servicio a toda la provincia, y cuando hablo de toda la provincia hablo de 170 localidades entrerrianas, un servicio de internet de banda ancha, de excepcional calidad, prácticamente ilimitado la capacidad de transporte, a valores menores de lo que hoy están pagando los usuarios, y con la ventaja que este sistema estaría llegando a todas las comunidades en igualdad de condiciones técnicas, ya que es un servicio realmente, es una inversión de carácter federal inclusivo, donde a nivel nacional, esto arrancó, digamos, como una decisión política de Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 con la creación de este plan, y el gobernador Uribarri adhirió en el 2011 al desarrollo de este plan en toda la provincia. Concretamente hoy en la provincia de Entre Ríos se están tendiendo 1768 kilómetros de fibra óptica. Esto lo podrá ver cualquier vecino si lo viaja. ¿Son esos caños que se ven, esos rollos? Esos rollos negros. Ese es el tritubo, se llama ese el tritubo, que va enterrado al costado de las rutas o de las vías, y por allí adentro van los 48 pelos de la fibra óptica, que luego llegan hasta todas y cada una de estas 170 localidades, para, combinado, acordado y trabajado en conjunto con las pymes nuestras, con las pymes que brindan cable o internet, que las pymes entrerrianas, digamos, nuestras empresas, sean quienes distribuyan el servicio y brinden el servicio dentro de las localidades. Con esto es realmente muy integrador, porque lo vimos pasar por lugares como Almada, Parera. Pero yo comentaba recién, la fibra óptica está avanzando y va a llegar, digamos, lo que es la red troncal, llega no solo a Gualeguaychú ciudad, llega a La Roque, Carbó, Almada, Parera, Palavecino, Irasusta, Aldea San Juan, Aldea San Antonio, o sea, y llega a todos los lugares con la misma calidad de servicio. Luego estará en los privados de cada localidad el desarrollo dentro de su ciudad de Javier. ¿Cuándo va a estar operativo esto? Esto es una obra de infraestructura muy grande que lleva sus plazos y su tiempo. No olvidemos que estamos hablando de un tendido de 1.700 kilómetros. Luego viene el equipamiento para estas 170 localidades. Luego viene lo que es los tendidos urbanos que tienen que hacer lo que son las pymes. Dar certezas en esto, pero si las cosas marchan bien, la idea es que en un año y medio, antes de 2 años, estén ya funcionando en varios lugares, Javier. ¿Llega a Urdinarrain, Gilbert, Aldea San Antonio? Sí, por supuesto, a todo el departamento. A todo el departamento de Gualeguaychú, Javier, a todo. Bueno, realmente es algo muy ambicioso. No, es sanamente ambicioso. Yo decía, recién decía, la Argentina, el Estado Nacional, nuestro país, no tiene un plan nacional de telecomunicaciones desde hace 60 años. O sea, han existido, pero los planes de telecomunicaciones han estado desarrollados, pensados, ejecutados y al servicio de las empresas telefónicas, de las grandes empresas. Esto no viene a competir, o sea, no viene a desplazar a nadie, viene a plantear una opción para todas las comunidades. Así que las pymes, por ejemplo, el cable de aquí, además de lo que le ofrece Telecom, va a tener lo que le ofrezca el Estado. Exactamente, lo que va a hacer el Estado le va a ofrecer justamente mayor calidad de banda ancha a precios menores. Este va a ser el beneficio para las pymes, ¿no? ¿Y se viene el triple play con esto? Es claro. Parte del triple play, exactamente. Bueno, lo último, ¿qué pasa con el tema de la televisión digital? La televisión digital se está desarrollando en la provincia, estamos en este momento, se está terminando la estación digital terrestre de Concordia, si Dios quiere, en 40 días estará funcionando, ya está estamos viendo el cronograma de obra para que comience en Concepción, Uruguay, ya se definió el terreno en Concordia, que va a ser esta segunda etapa, y luego comenzaremos a ver el desarrollo en las otras localidades. No quiero dar más precisiones que esto para no generar expectativas, pero se está trabajando. ¿Van a haber contenidos de nuestros pueblos o no? El objetivo es que sí. El objetivo justamente,
que a los 16 canales que ofrece la televisión digital abierta se pueden incorporar los informativos, los contenidos locales o regionales. Esto es lo que también enriquece este servicio. Ahora, esto viene en una etapa posterior, una vez finalizado lo que es la instalación del servicio, Javier. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hace tanto que ni siquiera lo sabemos, hace más de 60 años, o 70 años, digo, para tomar dimensión de lo que vamos a hablar, en los últimos 20 años, o 30 años, las telecomunicaciones en este país, han estado en manos de sectores privados, de grandes empresas. Llámese las grandes telefónicas, vamos a hablar, cuando hablo de telecomunicaciones, para simplificar el tema, estoy hablando de telefonía, internet, televisión. Salvo desde la televisión, que el Estado se ha reservado un par de canales y algunas radios, después todo lo otro, todo el sistema mediante el cual los argentinos nos comunicamos está en manos de empresas que tampoco son ni siquiera nacionales. Puntos de vista. Todos los domingos, La Región, el diario de Urdinarrain. La Región incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Gualeguaychú, Urdinarrain y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdinarrain. Suscríbase al 480-364.